Ellos son Lourdes Buchar y Tomás Gauto, y falta Valentino Mórtola, que participaron en las Olimpiadas Nacionales de Química. Bueno, ¿cómo ha sido esto, profesora? Un poco el camino a llegar a Córdoba, donde se realizó este certamen, ¿no? Y la verdad que trabajamos todo el año, nos juntamos una, dos, a veces tres veces por semana a entrenar, ya que ellos la base tienen de la escuela, pero si bien los contenidos que se toman en las instancias nacionales son mucho más que los contenidos que damos en la escuela, entonces ellos entrenan todo el año para llegar. Obviamente es un orgullo al hablar de tantos alumnos y, bueno, de una escuela también del interior en este caso, ¿no? Sí, la verdad que sí, un orgullo. Participaron 19 provincias de Corrientes, éramos los únicos que participábamos. Se realizó en Villa Yardino, Córdoba, del 1 al 4 de noviembre. Y estas Olimpiadas son organizadas por la UBA, por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Bueno, a ver, ¿cómo fue para vos la experiencia? Bueno, ¿y es la primera? ¿Ya estuviste en otros certámenes? No, sí, esta es la cuarta vez que participo en un certamen nacional de Olimpiadas. Es la primera en química. Y la verdad que me gustó mucho, una muy linda experiencia, conocer mucha gente. Pasear, también conocer lugares, gente que comparte tu interés, tu pasión por, digamos, por la química y todo eso, muy lindo, la verdad. Es muy profundo en lo que hace a los contenidos. ¿Cómo lo notaste también a comparación de otros certámenes que vos participas? Y es necesario mucho estudio, la verdad, aplicar, ver, resolverse, juntarse, tratar de siempre estudiar, de mejorar, ir viendo, porque el nivel es bastante elevado, digamos, es necesario prepararse y eso. ¿Cómo fue para que en vos despierte el interés? ¿Te gusta mucho? Decimos porque no todos los jóvenes se van a interesar nada más y nada menos que en química, ¿no? Claro, no, yo pienso que a partir del año pasado, cuando en la modalidad de naturales empezamos a trabajar la química, también me resultó fácil, interesante, y bueno, vi esta oportunidad y quise probar a ver qué sucedía, cuánto podía llegar a avanzar y aprender. Bueno, a ver, ¿cómo fue para vos? A ver, contar. Bueno, esta es la primera vez que yo entro en una Olimpiada, así que fue todo muy nuevo para mí, a comparación de mis compañeros, que ellos estaban como que más cancheros en todo este tema. Para mí fue más difícil, me ponía más nerviosa en los exámenes, pero la verdad que fue una muy linda experiencia. Y la verdad es que es mérito de la profe, porque fue ella la que nos hinchó mucho para que entremos en esta Olimpiada y bueno, gracias a ella estamos acá, porque nos estuvo siempre al lado nuestro y nos apoyó demasiado y nos transmitió sus conocimientos. ¿Vos también, como tu compañero, te va gustando, te vas metiendo de a poco también en química, por esto de tener la oportunidad de participar y pensando tal vez en otros certámenes? Claro, sí, el año que viene estamos pensando en entrar de nuevo en Olimpiadas de Química, porque nos gustaron mucho los resultados que obtuvimos y creo que cuando uno estudia y comprende algo le gusta, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando con la química a nosotros. Bueno, a ver, la medalla ahí la tenemos, ¿no? La pueden ver, muy contenta, ¿no? Sí, la verdad. ¿La familia qué dice? Y bueno, ellos nos felicitan y se ponen contentos por nosotros, obviamente. Para nosotros fue como una sorpresa, no esperábamos en el primer año obtener tan buenos resultados, la verdad. Bueno, ¿y vos? ¿Tu familia contentísima? Sí, obvio, contentísimos todos, felicitaciones por parte de todos. Y nada, te da también mucho ánimo a seguir intentando. Todo el cariño, todo el aguante que te dan es para seguir, obviamente. ¿Y algún regalito, algún pedido, algo ya, no? Y obviamente regalitos de todos los lugares. Bueno, profe, bueno, esto es bueno, ¿no? Como ejemplo también, como hay en otras escuelas seguramente, de jóvenes que están interesados en cualquier materia, profundizándola siempre, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque nosotros los profesores acompañamos en realidad a ellos, y como todo este año y el año que viene, para mí es un orgullo que ellos hayan ganado algo, que están re emocionados y el año que viene seguir, pero ya van a entrar en otro nivel superior ya. Nosotros participamos en nivel 1 por el tipo de escuela en el que estamos, pero ahora ya van a participar en nivel 2, que ya es un nivel de escuelas técnicas con orientación química. Y también quiero destacar que acá falta Valentino Mórtola, que sacó la medalla de oro, y ellos dos sacaron medalla de bronce. O sea, ya desde el 1 de enero comienzan a estudiar más o menos, ¿no? Y me voy a dejar descansar un tiempo. Bueno, muchas gracias, muy amable, y felicitaciones.